Soy todo tuyo, oh María, y cuanto tengo es tuyo. Hoy meditaremos San Mateo capítulo 26 del 1 al 2, 26 al 29 y 36 al 46. Cuando Jesús hubo terminado estos discursos, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días es la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió dándoselo a los discípulos y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, lo dio diciendo: bebed de él todos, que esta es mi sangre de la alianza, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Yo os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba con vosotros de nuevo en el reino de mi Padre. Entonces vino Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: sentaos aquí mientras voy a orar. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz. Sin embargo, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y viniendo a los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿de modo que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad, orad, para que no accedáis a la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. De nuevo por segunda vez fue a orar diciendo: Padre mío, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y volviendo otra vez, los encontró dormidos, tenía los ojos cargados. Dejándolos de nuevo, se fue a orar por tercera vez, diciendo aún las mismas palabras. Luego vino los discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, que ya está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos ya, llega el que va a entregarme. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del libro del Tratado de la Verdadera Devoción meditaremos los numerales del 61 al 63. El último fin de toda devoción debe ser Jesucristo Salvador del mundo, verdadero Dios y verdadero hombre. De lo contrario, tendríamos una devoción falsa y engañosa. Jesucristo es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. La meta de nuestro ministerio, escribe San Pablo, es construir el cuerpo de Cristo hasta que todas, sin excepción, alcancemos la edad adulta. Efectivamente, solo en Cristo habita realmente la plenitud de la divinidad y todas las demás plenitudes de la gracia, la virtud, la perfección. Solo en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición del Espíritu. Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, el único Señor de quien debemos depender, la única cabeza a la que debemos estar unidos, el único modelo a quien debemos asemejarnos, el único médico que debe curarnos, el único pastor que debe apacentarnos, el único camino que debe conducirnos y la única verdad que debemos creer, la única vida que debe vivificarnos y el único todo en que todo debe bastarnos. No hay otro nombre debajo el cielo concedido a los hombres que pueda salvarnos. Dios no nos ha dado otro fundamento de salvación, perfección y gloria que Jesucristo. Todo edificio que no esté construido sobre esta roca firme se apoya en la arena movediza y se derrumbará infaliblemente tarde o temprano. Quien no esté unido a Cristo como el sarmiento a la vid, caerá, se secará y lo echarán a fuego. En cambio, si permanecemos en Jesucristo y Jesucristo en nosotros, no pesa ya sobre nosotros condenación alguna, ni los ángeles del cielo, ni los hombres de la tierra, ni los demonios del infierno, ni criatura alguna podrá hacernos daño, porque nadie podrá separarnos de la caridad de Dios presente en Cristo Jesús. Por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo lo podemos todo, tributar al Padre de la unidad, el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, hacernos perfectos y ser olor de vida eterna para nuestro prójimo. Por tanto, si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio más fácil y seguro para encontrar al Señor. Si la devoción a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica, pero como ya lo he demostrado e insistiré en ello, más adelante sucede todo lo contrario. Esta devoción no es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo,
amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Me dirijo a ti por un momento, amabilísimo Jesús mío, para quejarme amorosamente ante tu divina majestad, de la que mayor parte de los cristianos, aún los más instruidos, ignoran la unión necesaria que existe entre ti y tu Madre Santísima. Tu Señor está siempre con María y María está siempre contigo. Yo no puedo existir sin ti y de lo contrario dejaría de ser lo que es. María está de tal manera transformada en ti por gracia que ella ya no vive ni es nada. Solo tú, Jesús mío, vives, reinas en ella más perfectamente que todos los ángeles y santos. Ah, si se conociera la gloria y el amor que recibes de esta criatura admirable, se tendrían hacia ti y hacia ella sentimientos muy diferentes de los que ahora se tienen. Ella se halla tan íntimamente unida a ti que sería más fácil separar la luz del sol, el calor del fuego, más aún sería más fácil separar de ti todos los ángeles y los santos que a la Divina María, porque ella te ama más ardientemente y te glorifica con mayor perfección que todas las demás criaturas juntas. La práctica para hoy es ofrecer un rosario, el Santísimo Rosario, por los agonizantes, por las personas que ya están por partir de este mundo para encontrarse con el Padre y tienen mucho miedo porque no saben qué vendrá. El agonizante tiene mucho miedo, normalmente. Por eso vamos a rezar en esta ocasión por todos los agonizantes, por todos los que están sufriendo, por los que están adoloridos, postrados en una cama esperando ese momento, por todas las personas que los están cuidando, que están alrededor de estas personas, por los agonizantes que están solos, que no hay nadie que los tome de la mano para ese momento tan importante de sus vidas. Oraciones que se rezarán desde el día 27 al 33 inclusive. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu, que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruyes, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma,
Ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes todos tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicios, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ave María Estela, salve estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz, puerta del cielo. Pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentándonos en la paz, trocando el nombre de Eva. Suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que, nacido por nosotros, se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todo suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre, loor a Cristo Altísimo y al Espíritu Santo, a los tres un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos.
Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo, Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, Candor de la Eterna Luz, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del Siglo Futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten piedad de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, Gozo de los Ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las Vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicios, perdónanos, Jesús. Sednos propicios, escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Jesús. De todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones, líbranos, Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida divina, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Jesús. Por tus angustias, líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Jesús. Por tu resurrección, líbranos, Jesús. Por tu ascensión, líbranos, Jesús. Por tus gozos, líbranos, Jesús. Por tu gloria, líbranos, Jesús. Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios que borras los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste, pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Te suplicamos, derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor,
a fin de que amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Monfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad y en mi grandiosísima miseria mi universal suplemento. ¡Ay, Señor! Tan miserable soy que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes. Me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo. Me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera hacer que conociera todo el mundo que si no fuera por María estaría yo condenado, si yo pudiera dignaros las gracias por tan gran beneficio, María está en mí. Haec facta está en mí, oh qué tesoro, oh qué consuelo, y ahora en adelante no seré todo para ella. Oh, qué ingratitud. Antes la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido, como vos queréis que la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla, os ruego, y arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias, plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y que dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal, y recurra de continuo a su misericordia para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús que vives en María, ven, oh Jesús que vives en María, ven a vivir y a reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu espíritu divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios, para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti pondremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre, soberano para la gloria del Padre celestial. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos coinciden en decir que el texto de las bienaventuranzas es absolutamente central en el Evangelio y por consiguiente es absolutamente esencial en toda espiritualidad cristiana. El texto de las bienaventuranzas lo encontramos en dos lugares en la Biblia. Lo encontramos en el capítulo 5 de San Mateo, que es una versión un poco más larga, tiene como 8 o 9 bienaventuranzas, y luego está en una versión resumida y un poco distinta en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6. La pregunta que nos va a servir de guía en esta reflexión es esta: ¿a quiénes le está hablando Cristo? El lenguaje de las bienaventuranzas es sumamente extraño y por eso nos preguntamos: ¿a quién le está hablando Cristo? ¿Cómo se le puede decir, por ejemplo, a una persona que está triste, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados? Parece como un consuelo un poco extraño. Cuando se habla de lo que va a suceder, pues eso no estamos seguros de que sea gran alegría frente a lo que está sucediendo. Y lo mismo podría decirse de las otras bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Realmente quiénes son esas personas? ¿Realmente quiénes son los bienaventurados? Esta pregunta no es simplemente un deseo de conocimiento, algo así como de erudición. La importancia de esta pregunta es doble. Primero, porque necesitamos saber si podemos acoger o qué se necesita para que nosotros podamos apropiarnos de ese texto. Si ese texto es central en el corazón de Cristo, tiene que ser central para nosotros. Pero ¿cómo puede uno apropiarse de ese texto? ¿Cómo puede uno sentirlo realmente propio, realmente de uno? Esta pregunta es importante. Y en segundo lugar, es importante porque nos vamos a dar cuenta que las bienaventuranzas, o mejor dicho, el pueblo de las bienaventuranzas, los oyentes de las bienaventuranzas son exactamente el puente que lleva de la antigua alianza a la nueva alianza. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, es un poco el ejercicio que vamos a hacer ahora. Si miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que finalmente confluye a una especie de puente. En ese puente encontramos a un grupo de personas, miembros del pueblo de Dios. Esas personas son conocidas como los pobres de Yahvé, o en hebreo, los Anawim. Todo el Antiguo Testamento va conduciendo toda esa historia, que tiene momentos gloriosos y tiene momentos bellos, pero también momentos humillantes y duros. Toda esa historia desemboca finalmente, como un embudo, desemboca finalmente en esta gente, en los pobres de Yahvé. Podemos decir que los pobres de Yahvé son los que llevan el relevo, son los que llevan la antorcha. Y son ellos, por consiguiente, los que de algún modo van a presentar el resultado de toda esa inmensa gesta del Antiguo Testamento. Por favor, ir haciendo el mapa en la cabeza. El Antiguo Testamento desemboca en los pobres de Yahvé. Y esos pobres de Yahvé tienen su representación en gente sumamente humilde, entre las cuales están personas como Simeón y Ana, de los que nos habla el evangelista San Lucas, y entre los cuales están sobre todo José y María. San José y la Santísima Virgen son los representantes más claros de lo que queremos decir con esto de los pobres de Yahvé. Y son esas las personas que tienen oídos adaptados, educados para entender el lenguaje de las bienaventuranzas. Uno necesita
preparar los oídos para el lenguaje de las bienaventuranzas, si no, no entiende nada. Pero lo que le prepara a uno el oído para captar las bienaventuranzas es participar de las experiencias que vivieron estos pobres de Yahvé. El Antiguo Testamento desemboca en los Anahuín. El Antiguo Testamento desemboca en los pobres de Yahvé. Y este tipo de personas, esta gente que se ha desengañado de todo, pero que se ha aprendido a apegar a Dios, esa es la gente que tiene oído para Jesús. Tal vez esa frase vale la pena repetirla. Los que se han desengañado de todo, pero han aprendido a apegarse a Dios, esa es la característica central de los Anahuín. Desengañados de todo, pero apegados a Dios. Nuevamente, desengañados de todo, pero apegados a Dios. Esas personas son las que le entienden el lenguaje a Jesús. Esas personas son las que tienen la clave de comprensión para el momento en el que Cristo habla y le entienden lo que Él está diciendo. Entonces, la clave central, casi la definición de Anahuín es persona que se ha desengañado de todo, pero que ha aprendido a apegarse, a aferrarse a Dios. Entonces, el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, que en el fondo es una serie de alianzas, entre las cuales destaca, sobre todo, la alianza con Moisés, el Antiguo Testamento es la historia de cómo uno se desengaña de todo. Pero también el Antiguo Testamento es la historia de cómo uno aprende a apegarse, a aferrarse solamente a Dios. A mí me parece que estos son los lentes que necesitamos para leer con provecho y para disfrutar el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es la historia de un pueblo que se va desengañando de todo, pero que va aprendiendo a aferrarse a Dios. Con un aspecto dramático, no todo el pueblo lo logra. No todo el pueblo se gradúa de ese curso. De hecho, hay otro nombre para los pobres de Yahvé, el pequeño resto. Y hay otro nombre para los pobres de Yahvé, el germen. Tener en cuenta que esas cuatro expresiones son sinónimas, se las repito. Anahuín, esa hay que saberla de memoria, eso es hebreo. Anahuín hay que saberla porque es un recordatorio de que ninguna palabra en castellano traduce exactamente anahuín. Por eso hay que recordar la palabra hebrea. Anahuín, pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé, eso es importante. El pequeño resto, el germen. Si ustedes conservan esas cuatro palabras, si esas cuatro palabras están vivas en ustedes y ustedes aprenden a conectar sus propias experiencias de fe con lo que vivió esta gente en el Antiguo Testamento, vamos en buen camino. Eso es, esa es la actitud, como dicen. Por ahí es. Y el sello de esta gente, el lema de esta gente, es desengañados de todo, pero aferrados a Dios. Desengañarse de todo es más difícil de lo que uno cree. Porque resulta que el ser humano tiene una riqueza interior que proviene finalmente del don de la creación. Sobre todo hay una riqueza que nos hace distintos de los demás seres vivos, visibles, y esa riqueza es nuestra racionalidad. Y a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra racionalidad, siempre creemos que vamos a poder arreglar las cosas. Tal vez con otro sistema político, tal vez con una nueva tecnología, tal vez si hacemos alianza con los asirios, no, mal hecho, con los caldeos, mentiras, con los egipcios, nada de eso. Alianza con los persas. La razón humana siempre está buscando, como el náufrago del que hemos hablado tantas veces, la razón humana siempre está buscando, pues, cómo se defiende y cómo no se deja hundir.
Y una de las cosas más difíciles es desengañarse de la propia capacidad racional. Y yo creo que varios de los que estamos aquí sabemos de eso. Llegar a la conclusión de que uno tonto no es, pero que la inteligencia de uno no le da para resolver la vida, eso es de lo más difícil. Porque uno se considera muy, muy inteligente. Entonces, desengañarse de todo es desengañarse del corazón humano, es desengañarse de la racionalidad, es desengañarse de las alianzas, es desengañarse de la tecnología. Hay que desilusionarse de demasiadas cosas, pero tantas desilusiones nos pueden llevar también, existe ese riesgo, nos pueden llevar a una sensación de desesperación, de nihilismo o nihilismo, a una sensación de desesperación, a una especie de asco. Si ustedes quieren un autor que hace este ejercicio juiciosamente, con gran racionalidad, preparen su hígado y su estómago y lean a Jean-Paul Sartre. Ese es el modelo. Se puede pensar también en este famoso escritor premio Nobel, Kundera. Se puede pensar un poco en Kafka. Se puede pensar en algunos pasajes abundantes de Albert o Albert Camus. Se puede mirar sobre todo a un hombre como Sartre. Sartre es un hombre que tiene la mitad de lo que tienen los Anahuín. Él tiene el desengañado de todo, pero se queda sin el aferrarse a Dios. Entonces, la experiencia de los pobres de Yahvé y la experiencia del Antiguo Testamento es la experiencia de descubrir dos frases, una de las cuales ustedes conocen muy bien. Las dos frases son: solo Dios queda, y la otra es: solo Dios basta. Por supuesto, solo Dios basta es la de Santa Teresa de Jesús. Solo Dios queda y solo Dios basta. Este es otro modo de describir a los pobres de Yahvé. Pero hay que tener cuidado con el lenguaje religioso, porque uno puede caer en la tentación de mirar el amor a Dios prácticamente como una especie de rechazo al ser humano. El verdadero sello de los pobres de Yahvé, también conocidos como Pequeño Resto, también conocidos como Germen, también conocidos como Anahuín, el verdadero sello no es un detestar al ser humano. Detestar al ser humano es Sartre. El infierno son los otros. ¿Qué frase tan deprimente, tan pútrida para haber salido de la boca de un ser humano? Eso lo dijo Sartre. El infierno son los otros. Eso es lo único que puede sentir un existencialista ateo. Porque finalmente lo único que descubro en los otros seres humanos es: o son entrometidos que quieren juzgarme, o son competencia que quiere quitarme lo que es mío, o son rivales a los que tengo que derribar, o son mis esclavos o soy su esclavo. No hay una relación positiva posible desde el nadaísmo, desde el nihilismo, desde el existencialismo ateo. No hay una relación positiva, no hay modo. Lamentablemente muchos de nuestros jóvenes se están apegando a autores de ese estilo. Otros autores que ya me han oído mencionar varias veces son Arthur Schopenhauer y Federico Nietzsche. Cuando ustedes vean a un joven con un libro de Schopenhauer, ustedes tienen que sentir: este se le está pudriendo el alma en este momento. A menos que sea un católico que está estudiando cómo refutar a Schopenhauer. En ese caso, denle gracias a Dios. Pero Schopenhauer pudre el alma. Sartre pudre el alma. Nietzsche envenena. Y eso es lo que están leyendo muchos. Ahora, esos personajes y otros muchos, grandes figuras de la literatura y de la filosofía, tienen una tremenda capacidad racional para desnudar las hipocresías, las incoherencias y la suciedad que hay en el corazón humano. El problema de ellos es que cuando hacen ese ejercicio, después no se quedan con nada. Se quedan con el puro vacío, o como lo dice Sartre, filósofo y literato, se quedan con la náusea. Es con lo único que se quedan. Bueno, ¿qué pasó en la Biblia para que eso no sucediera? He puesto aquí en el tablero
cinco palabras que son claves, me parece, para describir la evolución que tuvo el pueblo de Dios. Mientras voy hablando, estoy invocando al Espíritu Santo por lo que tengo que decir y por ustedes que quieren recibir estas palabras. Porque si uno va entendiendo esto, hermanos míos, uno adelanta mucho, pero mucho, en lo que significa entenderle el lenguaje a Jesús. Estas cinco palabras son palabras que la gran mayoría de nosotros, seres humanos, utilizamos como diagnóstico de la vida. Considero que esas cinco palabras son bastante importantes, porque cuando uno tiene problemas, y ustedes me van a dar la razón, uno se acerca a una de estas cinco palabras. Se las voy a ir traduciendo, porque cada una de ellas tiene varias versiones, y usted se va a dar cuenta que estas son las palabras con las que uno intenta resolver la vida. No tengo yo la arrogancia para decir que estas son las únicas palabras. Seguramente puede haber otras, pero hasta donde yo alcanzo a ver, créanme que estas cinco son bastante importantes. Y estas cinco palabras, estas cinco realidades existenciales están en la Biblia. Es decir, a través de estos cinco caminos, el pueblo de la antigua alianza hizo un recorrido que a nosotros nos interesa mucho, porque la alternativa es Biblia o suicidio. La alternativa es fe o abismo. Si uno no descubre esto, si uno no descubre la espiritualidad anahuín y uno es una persona inteligente, ¿qué hace? Es que la inteligencia no engaña, la inteligencia te revela las inmensas hipocresías, los espantosos y apestosos egoísmos del mundo. O sea que la alternativa es o ser ciego y vivir uno atontado, cosa que hace mucha gente, por ejemplo, con todos los vicios y cadenas que hoy nos lanzan los gobiernos, la marihuana, el sexo, etc. Esa es una alternativa. Hay gente que trata de vivir en la ceguera, voluntariamente en la ceguera. Una cosa que me impactó algunas veces en el sacramento de la confesión, en aquel país donde estuve viviendo y que amo tanto, Irlanda, era oír gente que decía: es que yo quería emborracharme, quería dejar de pensar, quería dejar de sentir. O sea que esa es una posibilidad, tratar de volverse uno ciego, ceguera voluntaria. Pero si uno no quiere vivir ciego, si uno tiene su cabecita más o menos funcionando, uno se da cuenta que esta vida es un asco. Porque la gente engaña, porque la gente promete y no cumple, porque todo el mundo falla, porque la codicia, porque el egoísmo, porque la envidia están en todas partes. Entonces fíjate cuáles son las alternativas del ser humano. O vivo ciego o vivo lleno de asco. ¿Cuál es la posibilidad? No tiene ninguna extrañeza entonces que tanta gente busque el suicidio. No tiene nada raro. Es decir, entre vivir ciego y vivir asqueado, no parece que haya mucho para escoger. Pero antes de tomar esas decisiones, uno utiliza alguna de estas palabras. Yo las he escrito en un lenguaje más o menos moral y más o menos bíblico, pero hay que traducirlas para que te des cuenta. Traducirlas significa decirlas de otros modos, para que te des cuenta que estas son las palabras que uno utiliza cuando uno va a examinar la vida. Empecemos con esta, la palabra culpa. La palabra culpa tiene que ver con responsabilidad, pero sobre todo tiene que ver con el mal. Es decir, ¿yo por qué estoy como estoy? ¿Por qué el país está como está? ¿Por qué mi familia no funciona? ¿Por qué mi relación de pareja se acabó? ¿Por qué me siento mal? Y la reacción más espontánea de uno es buscar quién tiene la culpa. Y a veces uno intenta encontrar un cierto descanso en quien tiene la culpa. Por ejemplo, a este país lo echaron a perder los ricachones. Ya encontré un descanso. Para Marx, por ejemplo,
Su análisis es muy sencillo. Los que poseen los medios de producción, que son los mismos capitalistas, según él, que son los mismos pequeño burgueses, según él. Entonces, la burguesía, los capitalistas, los ricos, los de los medios de producción, esos resuelven este problema, el problema de la culpa. Esa es una pregunta que muchas veces nosotros nos hemos hecho. ¿Qué falló en mi matrimonio? Pues lo que sucede es que nunca hubo verdadera confianza. Ambos tuvimos la culpa, o ella tuvo la culpa, o yo tuve la culpa. Esta es una pregunta que mucha gente se hace. Y es una pregunta que aparece varias veces en la Biblia. Tiene que ver con el gran problema del mal. ¿Por qué sucede lo que sucede? ¿Por qué estamos como estamos? Y lo que les estoy proponiendo con estas cinco palabras, perdónenme si esto suena pedante, son cinco tesis doctorales. Porque una tesis doctoral que usted puede hacer en el Antiguo Testamento es ver cómo Israel evoluciona en torno a la culpa. Al principio para ellos la situación es muy sencilla. Nosotros somos buenos, nosotros somos inocentes, nosotros somos víctimas. Los demás son los malos son los egipcios, los malos son los moabitas, los malos son los asirios, los malos son los caldeos. Ellos, los israelitas, siguen este renglón o este carril, el carril de la culpa. Pero es interesante, hermanos, es apasionante ver cómo ellos van evolucionando con el tema de la culpa. Porque ellos se van dando cuenta que lo de la culpa no es tan obvio. Más o menos como le pasa a un niño. Si ustedes miran las respuestas típicas del niño en edad de jardín infantil, ¿qué es lo primero que hace el niño? Echarle la culpa a otro. A ver, ¿por qué hiciste eso? Es que ella, es que él, es que... Eso es lo primero que hace el niño. Pero a medida que maduramos, a medida que vamos creciendo, vamos matizando juicios. Los niños no matizan juicios. Te amo, papá. El papá lo regaña. Te odio, papá. El niño no matiza. Pasando el tiempo, empezamos a matizar. Nos damos cuenta que hay personas que son mejores que nosotros en un aspecto, no tan buenas como nosotros en otro aspecto. La misma persona que es agradable en un sentido, es terrible en otro sentido. La misma persona que puede ser muy buena con unas personas es muy mala con otras. Todas estas son matizaciones, son matices, debo decir mejor. Y estos matices van enriqueciendo el juicio que uno hace sobre las distintas situaciones. Eso también le pasó a Israel. Pero por supuesto el descubrimiento más importante es yo. Yo también tengo responsabilidad. Ese es el descubrimiento. Ese es el descubrimiento. En el segundo libro de Samuel se cuenta aquel pecado terrible de David cuando adulteró, engañó, asesinó, abusó del poder. Es decir, la hizo completa. Y una cosa hermosísima de ese pasaje es la manera como Dios le denuncia a David su pecado. Básicamente lo que sucedió fue que David se apasionó por una mujer que no era esposa suya, era la esposa de un general llamado Urías. Y entonces David se apasionó por esa mujer y de hecho pues tuvo intimidad con ella y todo aquello. Y entonces es fascinante ver cuando llega el profeta Natán y le dice: mira, tú eres el rey, quiero que juzgues este caso. Había dos hombres, uno de ellos tenía muchísimos ganados y el otro solo tenía una corderita. Pero cuando al hombre lleno de tantas posesiones y de tanta riqueza le llegó un amigo, él no quiso tomar ningún animal de sus rebaños, sino que le quitó la corderita al pobre.
para preparar la comida para su amigo que lo visitaba. ¿Qué opinas de eso? Y David es muy bueno para juzgar hacia afuera, es muy bueno para buscar la culpa afuera, como somos nosotros. Buscar la culpa. La culpa la tienen estos, la culpa es de los guerrilleros, son unos malditos, la culpa es de los desgraciados paramilitares, la culpa es de este gobierno, la culpa es, siempre está afuera, la culpa es de los hombres, la culpa es de mi papá, la culpa es de mi mamá que nunca me quiso. Es para eso somos fantásticos. Entonces David, con esa capacidad tan humana de juzgar y de buscar la culpa, David dice, no, pues a ese hay que castigarlo, ese hay que ejecutarlo. Y entonces le dice Natán, es que ese eres tú. Ese eres tú, Dios te ha dado todo. Y cuando sentiste deseo, buscaste la mujer de otro. Y David solo puede decir, he pecado contra el Señor. Ese descubrimiento es un punto de inflexión. Ese descubrimiento le cambia la vida a David. Es el momento en el que él descubre que él también tiene culpa. Es el momento en el que uno deja de decir, el problema de todo está en el gobierno, el problema de todo está en el imperialismo. No sé si ustedes conocen a un cierto presidente, no lo mencionen aquí, que cualquier cosa que sucede es el imperialismo yanqui. Todo lo que sucede es el imperialismo yanqui. Cayó un rayo, derribó un poste, ese es el problema de los experimentos de esos yanquis. Ya nos están mandando rayos. Esa espantosa inmadurez de ese señor presidente nos da risa porque tal vez nosotros en algún momento fuimos gente que le echaba culpas siempre a otros, pero cuando uno empieza a descubrir su responsabilidad, la vida cambia. Sobre todo lo que cambia cuando uno descubre la propia responsabilidad, lo que más cambia es que uno se da cuenta que el combate no está solamente afuera. El marxismo, entre tantos daños que le ha traído a la humanidad, tiene sobre todo el de hacerle creer a la gente que el combate siempre está afuera. Todo el problema es eliminar a esos puercos y desgraciados ricachones. Asesinemos todos esos ricachones y se acabó el problema. El problema está afuera, ¿no? Y después de que los bolcheviques hicieron sus matanzas y después de que Castro hizo su carnicería, allí donde ha llegado el comunismo siempre es lo mismo, carnicería, siempre es lo mismo, ejecuciones sumarias, siempre. Y después de todo eso, ¿qué sucede? Una nueva élite empieza a levantarse. Y entonces el partido, nombre que suena más que irónico, insultante, en las condiciones del comunismo, el Partido Comunista, que es el único que tiene derecho a existir, se erige como autoridad y empieza a corromperse y a corromperse. Que yo sepa, el actual gobernante, vamos a llamarlo, de Corea del Norte, Kim Jong-un, este gobernante ya ha ejecutado a dos de sus ministros más cercanos, porque es lo único que sabe hacer el comunismo, matar. Vamos a limpiar, vamos a purgar. Y siempre purgar es purgar afuera. Y purgar afuera siempre es asesinar, siempre es matar. Un poquito de Biblia le vendría bien a Kim Jong-un. Un poquito de Biblia para descubrir que la culpa también está adentro. Y cuando uno descubre la culpa adentro, uno descubre que el verdadero combate está adentro. La verdadera purificación está adentro. Y la verdadera victoria está adentro. Si esto empieza a sonarte ya a Jesús, bienaventurado eres, de eso se trata. Dice Jesús, no es lo que viene de fuera, ¿te acuerdas? No es lo que viene de fuera, lo que hace impuro al hombre. Es lo que sale de tu corazón, ahí es donde está la batalla, nos dice Jesús. ¿Te das cuenta cómo estas líneas nos van llevando poco a poco hacia Jesús, hacia el lenguaje de Jesús y hacia la lógica de Jesús? Cuando una persona tiene problemas, cuando una persona está insatisfecha, cuando una persona no sabe qué hacer, acude a alguna de estas cinco palabras o sus equivalentes. Por eso creo que es muy bueno tener esta lista a la vista y recordar que uno también obra así. La segunda palabra que aparece es la palabra esfuerzo. La palabra esfuerzo corresponde a preguntas como las siguientes: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pero también otras preguntas que nos hacemos en nuestra lengua castellana, como por ejemplo, ¿qué merece la pena?
¿Vale la pena? ¿Vale la pena que yo haga esto? Como ustedes se dan cuenta, yo no puedo decir muchas frases sin volver al tema de la juventud. Tengo esa especie de obsesión que Jesús me puso hace muchos años. Y esto también es crisis en los jóvenes. El gran problema del estudio en los jóvenes no es problema de coeficiente intelectual. Muchísimos jóvenes tienen hoy, me parece, mayor inteligencia de la que nosotros teníamos en mi tiempo. De hecho, la raza humana, estadísticamente hablando, va mejorando su inteligencia. El problema no es de inteligencia. Los jóvenes actuales probablemente son más inteligentes de lo que fuimos o somos nosotros. ¿El problema cuál es? El problema es que no sienten que valga la pena. Por muchas razones no sienten que valga la pena. En distintas regiones tienen distintas respuestas a por qué no vale la pena. Una vez hablaba con una religiosa de esta comunidad que tanto quiero, las Dominicas Nazarenas, aquí en Colombia. Estas hermanas tienen colegios en zonas muy difíciles del país, incluyendo zonas que llamamos rojas por la influencia de guerrilleros o paramilitares, o zonas que yo no sé qué nombre particular tendrán, como aquellas de las Esmeraldas. Esas zonas difíciles de Otanche, esas zonas difíciles de Coscuez, por allá el occidente de Boyacá. Y me decía una religiosa que vivió allá varios años, me decía, usted no se imagina lo difícil que es motivar a esos jóvenes para estudiar. Porque ellos sienten que ese esfuerzo no se justifica. Ellos sienten que lo que hay que hacer, si uno es varón, es tener un fierro, es decir, un revólver, un arma. Y si la persona es mujer, lo que tiene que hacer es convertirse pronto en la prostituta mejor paga del esmeraldero más rico. De manera que hay jovencitas que tienen 16, 17 años y en un fin de semana de prostitución, porque eso no tiene otro nombre, en un fin de semana hacen más dinero que el resto de la familia, incluyendo el papá y la mamá. Entonces, claro, una muchachita que en un fin de semana gana, por ejemplo, 2 millones, no es demasiado dinero, pero gana 2 millones, y el papá trabajando, entre comillas, honradamente, es tal vez conductor o lo que sea, a duras penas completa 800 mil, 900 mil pesos libres. ¿Qué siente esa niña? Ella es la que realmente aporta a la casa. Aporta a precio de prostituirse, pero ella es la que aporta. ¿Cómo convences tú a esa niña que vale la pena el esfuerzo? ¿Cómo convences a esa niña que es importante entender la situación de Ucrania? No, más bien la niña le puede parecer simpático eso y el día que quede embarazada y quiera tener una niña la llamará Ucrania. Esa será toda su relación con Ucrania. A ella no le interesa la teoría de la relatividad porque para ella ya todo es relativo. Por supuesto no le interesa la religión, ella sabe que lo único que realmente produce un cambio en la vida es lo que ella está haciendo. Es interesante ver que el pueblo de Israel también caminó por esa palabra, por la palabra esfuerzo. De muchas maneras aparece, hay textos que vienen a mi memoria cuando menciono la palabra esfuerzo. Sobre todo, uno de los cánticos del siervo de Yahvé en el libro del profeta Isaías. Yo pensé en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Ese texto, un texto lírico precioso que está en el profeta Isaías, en los llamados cánticos de Yahvé, ustedes los pueden buscar. Ustedes se darán cuenta lo hermoso que es ver retratado al ser humano ahí. Lo mismo también hay salmos que nos recuerdan esto. Salmos que nos recuerdan el drama de la persona que no sabe si de verdad su esfuerzo vale la pena. ¿Por qué te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz. ¿Por qué te escondes en el momento del aprieto? Es la gran pregunta. ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué a tantas personas buenas nunca se le dan las cosas? En todos los sentidos. Gente que podría trabajar muy bien, pero no le llega el trabajo que es.
uno sufre como sacerdote viendo tantas realidades de tantas personas. Uno conoce gente buena y uno dice, realmente este hombre se merecería una buena esposa. No la encuentra. Luego habla con una muchacha, se merecería un buen esposo, tampoco lo encuentra. Ustedes van a decir, déles el teléfono. Claro, ahí está. Yo sabía que lo iban a decir. Entonces uno discretamente le dice, ¿y no has pensado, por ejemplo, en alguien como no me gusta? Porque como además de todo tiene que haber gusto. Entonces, ¿vale la pena esforzarse? ¿Vale la pena tratar de ser honrado? ¿Qué siente una persona, por ejemplo, cuando lleva años y años de trabajo honrado y de repente un día, no, usted queda cesante porque necesitamos su puesto para pagar una cuota política? Es decir, vamos a poner a un inepto donde usted está. Ahí vamos a poner un inepto. Pero ese inepto es el que nos sirve para lo que nosotros queremos y tenemos que pagar un favor político. Así que lárguese, saque sus cosas. ¿Qué siente esa persona? ¿Qué vive esa persona? Esa persona se hace esta pregunta. ¿Qué sienten muchos papás? Muchos papás y muchas mamás, muchos abuelos, cuando van viendo que sus hijos solo piensan en ellos mismos. Uno de los dramas silenciosos que el Papa Francisco ha sacado a la luz es el drama de las personas mayores. Las personas mayores incluye, por supuesto, abuelitos, abuelitas. Cuando uno piensa en la persona mayor que trató de hacer las cosas lo mejor que pudo, se esforzó lo mejor que pudo y no recibe ni siquiera una llamada telefónica de un hijo. Alguna vez fui a llevar la comunión a una señora. Y en su modesta habitación, lo que más destacaba, pues obviamente, su cama de descanso y el teléfono ahí. Ese teléfono es la única puerta de socialización de una persona tan impedida. ¿Qué piensa usted de ese drama? Esta señora que dos o tres veces al día revisa si será que el teléfono se desconectó porque mi hijo no ha llamado. Pero es que el hijo no la va a llamar, ni ese día, ni el siguiente, ni el otro mes. Y está la viejita mirando a ver y preguntándole a la vecina si está funcionándole bien el teléfono. Vale la pena esforzarse. ¿Cuáles son los esfuerzos? Los esfuerzos que realmente se justifican y cuáles no. El pueblo de Israel se quejaba ante Dios algunas veces. Le decía, ¿para qué ayunar si no haces caso? ¿Ve? Problema del esfuerzo. ¿Para qué ayunar si no haces caso? Dios le responde por medio del profeta Isaías. Es que ese no es el ayuno que yo quiero. No es el ayuno puramente ritual y les da una catequesis, les da una explicación. Pero lo que quiero destacar en este momento es que Israel vive ese drama. Ese drama llega al Nuevo Testamento. En el capítulo 6 de San Juan le hacen exactamente esa pregunta a Jesús. ¿En qué tenemos que esforzarnos? Capítulo 6 de San Juan. ¿Cuál es el trabajo que Dios quiere? Como quien dice, finalmente, ¿dónde tengo que hacer la fuerza? Finalmente, ¿en qué me tengo que empeñar? Finalmente, ¿qué es lo que sí? ¿Qué es lo que sí funciona? Y el capítulo 6 de San Juan da una respuesta. Jesús les dice, la obra que Dios quiere es que ustedes crean. Claro que creer también tiene un esfuerzo. La obra que Dios quiere es que ustedes crean, que reciban el regalo de amor que Dios les está dando.
en el pan de vida. Entonces Israel hizo un camino a través del tema del esfuerzo. Al principio ellos solo llevan cuentas de su esfuerzo. Después se van dando cuenta que Dios ha trabajado por ellos, que Dios ha trabajado en ellos. No se desanimen con sus apuntes, hay que seguir escribiendo. Que Dios ha trabajado en ellos. Ese es el punto de inflexión, o como dicen en inglés, el turning point ahí. Ese es el punto de cambio, el punto de quiebre. Cuando yo dejo de mirar lo que yo he hecho y todo lo que a mí me ha costado, y empiezo a descubrir lo que Dios ha hecho por mí, y sobre todo que Dios está trabajando en mí. Me fascina la persona de Cristo. Por ejemplo, cuando dice, mi Padre sigue trabajando y yo también trabajo. Me parece tan bello que Cristo es como el divino escultor que sigue trabajando en nosotros. Entonces ya te diste cuenta cuál es el punto de inflexión aquí. El punto de quiebre en la culpa es, yo también soy pecador. El punto de quiebre aquí, ¿cuál es? Dios está trabajando. Dios ha trabajado por mí y Dios está trabajando en mí. Eso cambia las cosas. ¿Y esto cómo desemboca en el Nuevo Testamento? Desemboca en el Nuevo Testamento con la pregunta que le hacen a Cristo, capítulo 6 de San Juan. Finalmente, ¿a qué le tengo que dar mi fuerza? ¿En qué me tengo que empeñar? Y entonces responde Cristo, la obra que Dios quiere es que tú creas en el que Él ha enviado. Expectativa. Cuando uno tiene momentos de dificultad, uno se hace preguntas. La mayoría de las preguntas que uno se hace caen en alguno de estos 5 sacos. Y ya vamos en el tercero de ellos. Expectativa significa, bueno, yo finalmente, ¿qué es lo que puedo esperar, no? ¿Las cosas van a mejorar o no van a mejorar? Es algo parecido a lo del esfuerzo. La expectativa. Hay culturas enteras que se han formado para eliminar toda expectativa. El hinduismo, por ejemplo, con la idea de la rueda del samsara, con la idea de la reencarnación, con la idea de los ciclos de la historia, en el fondo te está diciendo, no tengas gran expectativa, las cosas simplemente se van a repetir. La vida es una fotocopia interminable de sí misma. Eso es vivir. Eso es parte del hinduismo. Un hijo del hinduismo es el budismo, pero un hijo rebelde. La posición de Gautama Buda es, hay que eliminar el sufrimiento, y la manera de eliminar el sufrimiento es eliminar el deseo, y entre los deseos hay que eliminar las expectativas. De manera que el budismo, que hoy se presenta como gran cosa en el mundo de la gerencia, yo no sé si a ustedes ya les han tocado talleres de Zen, y eso se presenta como gran solución. Si no pueden hacer otra cosa, por lo menos en lo profundo de la libertad de sus corazones, rebélense contra ese modo de pensar. Porque el Zen y toda forma de budismo es una anestesia que quiere eliminar tus expectativas. Y eliminar tus expectativas, o mejor, domar tus expectativas, amaestrar tus expectativas, es lo que quieren las empresas. ¿Para qué? Para que seas dócil, para que seas un esclavo agradecido y sonriente. Eso es lo que quieren las empresas. Cada taller de meditación y de zen
Es una manera de limitar las expectativas de las personas. No desees demasiado, no esperes demasiado. No hay nada más peligroso para el sistema en el que vivimos. No hay nada más peligroso para las tiranías que se proclaman dueñas de nuestros cuerpos y nuestras almas. No hay nada más peligroso que una persona con altas expectativas. Porque la persona con altas expectativas es la persona que no se deja sobornar. Por eso necesitan que nuestras expectativas sean bajas. Por eso necesitan que nosotros sonriamos estúpidamente cada vez que nos dan ese famoso bono. El famoso bono. Yo quiero contarles que la historia de los bonos es muy parecida a la historia de lo que hacen la mayor parte de los almacenes en el llamado Viernes Negro o Black Friday. Ustedes saben cómo funciona el Black Friday. Días antes se inflan los precios. Cuando llega el Black Friday se desinflan los precios y se presentan los precios de siempre, pero ahora son gangas y la gente compra. Ese es el Black Friday. Eso nos lo aplican a todo. ¿Qué se necesita para que una muchacha se convierta en una prostituta aseada que no cobre? ¿Qué se necesita? Porque hay que lograr que sea una prostituta, pero que no cobre y que sea bien limpiecita. ¿Qué se necesita? Lo que se necesita en primer lugar es aplastarle las expectativas. ¿Cómo se aplasta las expectativas? Diciéndole, mira, hoy no esperes que nadie te quiera. Hoy no esperes que nadie te respete. Hoy no esperes que a nadie le importe tu virginidad. Hoy no esperes, hoy no esperes, hoy no esperes. Después de que todo el mundo, incluyendo las, entre comillas, mejores amigas, le han repetido al oído 45 mil veces, no esperes que haya amor, no esperes que haya fidelidad, no esperes que haya permanencia, no esperes que haya respeto, finalmente la muchacha termina comiéndose ese cuento. ¿Y en qué se convierte? En una prostituta aseada que no cobra. Es un mecanismo de dominación. ¡De por Dios! ¡No caigan en eso! ¡De por Dios! ¡Aprendan a esperar más! Los griegos no tenían eso. Los griegos funcionaban con el eterno retorno. ¿El budismo cómo funciona? Anestésiate, elimina el deseo. ¿Ustedes creen que es casualidad que ahora quieren que todo el mundo medite, que todo el mundo respire profundo con la espalda bien recta? Que todo el mundo ponga la mente en blanco. ¿Sabes por qué es tan importante poner la mente en blanco? Es muy importante poner la mente en blanco porque detrás de una mente en blanco no hay expectativas. Nosotros aguardamos la promesa del Señor, cielo nuevo y tierra nueva. La persona que aguarda cielo no se deja domesticar. Por nada. Por nada. El que no conoce cielo se deja domesticar. El que no conoce cielo lo domestican ¿cómo? Con un poquito de dinero. Mira, la empresa te hace un reconocimiento especial por este bono. Puro Black Friday. Es decir, lo que deberíamos pagarte siempre te lo vamos a pagar una sola vez. Eso es lo que significan los bonos. Lo que siempre deberíamos dártelo, te lo vamos a pagar una sola vez. Y por favor, haz buena cara, agradece. Entonces terminamos siendo esclavos agradecidos. Israel vivió eso. ¿Cuándo lo vivió? Egipto. Faraón, mire, Faraón era un genio. A ver, esos faraones eran genios. Hágame el favor de tratar con respeto la inteligencia de los faraones. Los faraones eran genios. ¿Cómo se nota? Fueron los que yo conozca, por lo menos de la cultura que más o menos he podido asomarme, fueron los primeros en llegar a una conclusión. Solo tendremos esclavos fieles si tenemos esclavos felices. Entonces, ¿cómo funcionaban ellos? Básicamente con el mismo esquema de los romanos. Es que estas fórmulas son viejas.
pan y circo. Lo mismo. Entonces el faraón, que tenía como gobernante que haber provisto buena alimentación, alimentaba muy mal a su gente. Pero en ciertas ocasiones, como acto de benevolencia, si esto se te parece a los bonos, es la misma cosa, exactamente lo mismo. Como acto de benevolencia, faraón invita a todos a regocijarse en un gran banquete. Tendremos carne, cebolla, puerros. Yo ni sé qué son los puerros, pero eso parece que era bueno para los israelitas. Es decir, lo que siempre debería darte, te lo doy una vez. Y esa vez, agradécelo. ¿Eso qué es? Disminuye tu expectativa. Disminuye tu expectativa. Disminuye tu expectativa. No esperes gran cosa. Oye, la estrategia le funcionó al faraón. Lean, por favor, libro del Éxodo. Lean, por favor, libro de los Números. Y oigan cuáles son las protestas de los israelitas. ¡Ay, cómo nos acordamos cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne! Así funcionaban los romanos. Cada vez que los llamados patricios, es decir, la clase alta de los romanos, veían que los de la clase baja se iban así como alebrestando, mágicamente llegaba un barco de África repleto de trigo. ¿Había unas coincidencias tan maravillosas? Gran convocatoria. Pueblo de Roma, buenas noticias para vosotros en esta ocasión. Gracias a la excelsa generosidad de Publio Lucio Marco, no sé cuánto, ha llegado un nuevo cargamento de trigo. Lleven sus recipientes, hay para todos. ¡Sean felices! Es decir, lo que siempre se les debía como justicia, se les da como si fuera un regalo. Dar la justicia como regalo, escriba esa frase, es lo que ha de hacer. Dar la justicia como regalo, es que eso fue lo que hizo el faraón todo el tiempo. Y a mí me respetan la inteligencia del faraón, a él no. Pero a la inteligencia hay que respetársela. Porque no tiene mucho que envidiarle a una gran cantidad de empresarios de nuestro tiempo. Así funcionan. Todos ellos han estudiado en la misma escuelita. Entonces, bajan la expectativa. Israel conoció eso. Y cuando iban en el desierto, aunque sus cuerpos, oye esta frase, aunque sus cuerpos habían quedado libres del faraón, sus mentes seguían prisioneras del lenguaje del faraón. Porque lo primero que quieren enlazarte, lo primero que quieren poseer es tu mente. Eso es lo primero. Lo cual le va llevando a uno a una poderosa conclusión. Lo primero que hay que liberar entonces es la mente. Y la manera como se libera la mente es con el poder de la palabra y con el poder del espíritu. Pocas cosas son tan revolucionarias, pocas cosas, como descubrir la dignidad de cristiano. Cuando hacíamos la oración, una o dos personas dijeron, sobre todo me acuerdo una que dijo, tengo valor, valgo lo que vale la sangre de Cristo. Mira, esa frase desarma todos los imperios. Porque no hay bono que cubra eso. Porque ese valor que tú tienes, no te lo dio ni tu empresa, ni tu amante. Ese valor no te lo dio ni el que negocia contigo, ni el que quiere comprarte. Por eso la predicación cristiana resulta impotable, resulta inaceptable, resulta ridícula, y por eso hay que aplastarla. Porque recordarle a la gente las expectativas es recordarles demasiado. Es recordarles que son libres. Gálatas, dice el apóstol San Pablo, para ser libres nos liberó Cristo. ¿Cuándo descubrió el pueblo de Israel esa expectativa? Muy temprano. Porque los otros fueron descubrimientos más bien tardíos.
El punto de quiebre, como lo veo yo, el punto de quiebre está en el libro del Deuteronomio, cuando dice Moisés, un par de veces en el libro del Deuteronomio dice Moisés palabras como estas: si el Señor te eligió, no es porque tú fueras ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más sabio, sino solo por amor a ti y por cumplirte las promesas que hizo a tus padres. El día que el Israel de Dios escucha eso, me eligió no porque yo fuera bueno, no porque yo fuera limpio, no porque yo fuera sabio, me eligió porque me amó. Me eligió porque me amó. No se quede sin escribir esa frase que es importante. Me eligió porque me amó. Esa frase es la que levanta las expectativas. Porque si me amó el Dios del cielo, ningún desgraciado tirano, ningún desgraciado dueño de empresa, ningún desgraciado gobernador de ninguna región va a ser dueño de mi alma. No. No, yo ya tengo dueño. Es impresionante para mí ver que era tan fuerte esta predicación en los primeros siglos de la iglesia que produjo una flor de santidad, una niña llamada Inés, Inés mártir. Resulta que según la costumbre romana, esa era costumbre muy frecuente en el mundo antiguo, a las niñas se las desposaba a tempranísima edad, casi que solo había que esperar a que biológicamente pudieran ser mamás. Inés era cristiana. Y entonces, pues tienes que renunciar a tu fe cristiana. Tú no puedes ser cristiana, eran tiempos de persecución. Y entonces, como se supone que a muchas niñas y a muchas muchachitas y a muchas mujeres les encanta la idea de casarse, porque hay que casarse, como sea hay que casarse, así me muera de eso. Como se supone que es algo muy fuerte en muchas mujeres el tema de casarse, entonces empezaron a prometerle a Inés, empezaron a decirle, mira, vas a poder casarte con fulanito de tal, de la alta sociedad, por favor, respeto cuando pronuncie su nombre, es una persona de alta alcurnia. Pero Inés no sabía qué era alcurnia. Inés, que tenía 12 años, dice, no, es que yo ya estoy comprometida. ¿Ah? ¿Comprometida con quién? Con Cristo. 12 años tenía. Estoy comprometida con Cristo. Y yo no le voy a faltar a mi esposo. 12 años tenía. Dicen que era tan pequeñita que no había manera de encadenarla, porque todas las cadenas que tenían los romanos eran demasiado grandes para ella. Entonces empezaron a amenazarla. Pues entonces te torturamos y te matamos. Tengo dueño y es Cristo. Finalmente pusieron la cabeza de la niña sobre un trozo de algo, madera, piedra, lo que sea, y le cortaron la cabeza de un solo hachazo o golpe de espada. Así murió Inés. Santa Inés mártir, 12, 13 años de edad. Así obra la persona que tiene expectativa, que sabe, yo sé lo que valgo. Y yo no voy a ser prostituta limpiecita y gratis, no. Eso no voy a ser yo. Por eso la predicación cristiana fastidia tanto. Porque donde se empieza a predicar el cristianismo, todos, pero especialmente las mujeres, empiezan a descubrir cuánto valen. Y eso sí que cambia la sociedad. Un ejército de mujeres que sepan lo que valen, eso sí cambia la sociedad. Porque es verdad que existe el recurso brutal a la violación, pero eso no es lo más frecuente. La mayor parte de los daños y los peores daños, como lo escuchábamos hoy mismo, no son los que suceden así por la fuerza. Suceden por vía de manipulación y de seducción. Y todos los que usan y abusan de la mujer, lo primero que hacen es bajarle la expectativa a la mujer. ¡No esperes! ¡No esperes que te va a llegar un hombre que te respete! ¡Ay, no, tú te quedaste en otro siglo, te equivocaste de siglo, querida! ¡No esperes, no esperes, no esperes! ¿Por qué es tan importante bajarle la expectativa a la mujer? Porque cuando la mujer siente que no vale nada, se vuelve gratis, se vuelve fácil.
no esperes. Pero Israel sintió que sí podía esperar. Y cuando Israel descubrió que sí podía esperar, descubrió que podía aferrarse a él. Cuarta palabra, la palabra alianza significa con quién puedo contar. ¿Quién realmente se pronunciará por mí? ¿Quién realmente estará a mi lado? Eso es lo que significa la palabra alianza. Es interesantísimo en el Antiguo Testamento ver cómo los israelitas andan buscando aliados por todas partes. Eso es muy, muy interesante. En los momentos duros, quizás no deberíamos ser tan implacables con aquellos reyes de Israel y de Judá. En los momentos duros, los israelitas siempre buscaban alianzas. A ver si será que hacemos alianza con los asirios, a ver si buscamos alianza. Ellos viven buscando alianzas para poder sentirse fuertes. Andan buscando quien les dé esa fortaleza. Pero a lo largo del Antiguo Testamento los israelitas descubren dos cosas. Descubren en primer lugar que las alianzas humanas están llenas de traiciones. Se dan cuenta que quien se apoya simplemente en seres humanos está cometiendo un grave error. Si ustedes están buscando cuál es el punto de quiebre en esto de la alianza, a mí me parece que la clave está en Jeremías. Mucho me parece que es capítulo 17, donde dice Jeremías: nada más falso y enfermo que el corazón humano. O sea, ¿cómo me voy a apoyar en el corazón humano? ¿Cómo me voy a apoyar en otro ser humano? Y esa conciencia de que apoyarse en el ser humano finalmente es presagio de fracaso y de frustración, es la que va llevando, fíjate, hay que unir expectativa con alianza, es la que va llevando al pueblo a decir: solo permanece el que se aferra al Señor. Como dice aquel motete, como dice aquel versículo, el justo jamás vacilará. Ese sentir que si me apoyo en Dios, confiado en el Señor, porque Él es la roca, bendigo al Señor mi roca. Esas expresiones, Él es mi roca, Él es mi fortaleza, Él es mi baluarte, son expresiones de que con Él sí puedo contar, Él permanece. Pero bueno, aquí hay que hacer una pequeña digresión transversal. Resulta que la culpa implica que el pueblo de Dios descubrió que fallaba. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno falla en una alianza? Normalmente cuando uno falla en una alianza, la alianza se rompe porque uno no cumplió su parte. Pero aquí viene otro descubrimiento. Un descubrimiento es el de Jeremías, ¿no? Nada más falso y enfermo que el corazón. Pero hay otro descubrimiento. Y es que, como dice el Salmo 136, su misericordia es eterna, porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es eterna. La palabra eterna no la mira la lengua hebrea, en primer lugar, como un tema de duración, de cuántas vueltas da el reloj. Eterno significa libre de toda constricción, significa independientemente de lo que suceda. Es más o menos lo mismo que sucede con la palabra aiona, que es la manera como pasa a la lengua griega el concepto de eternidad. Aiona significa por encima de todos los eones, por encima de todas las circunstancias, por encima de todo lo que suceda. De manera que el pueblo descubre dos cosas. ¿Cuáles son los dos descubrimientos? Si estás tomando tus apuntes, los dos descubrimientos son Jeremías 17 y Salmo 136. Jeremías 17 es nada más falso y enfermo que el corazón. Salmo 136 es su misericordia es eterna. Pero por favor, entender eterno como lo entienden los hebreos. Eterno no significa que dura y dura y dura. O sea, el concepto de eternidad no es el concepto bombril. El concepto de eternidad hebreo es por encima de toda circunstancia, no importa lo que suceda, más allá de toda constricción. Eso es lo que significa eterno. Entonces, cuando el Salmo dice, porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es eterna, es que lo repite muchísimas veces, ¿qué es lo que está diciendo? Incluso más allá de nuestros pecados.
incluso más allá de nuestros pecados. Y ese descubrimiento, el descubrimiento de que yo fallé, pero Él no falla, eso es fundamental para entender el lenguaje de Cristo. Porque eso hace que uno se apoye más en Dios que en uno mismo. Y eso es lo típico de los Anawim. Desengañados de todo, incluyendo el desengaño de sí mismo. Su misericordia es eterna. Su misericordia no tiene límites. Su misericordia no depende de nada. Esa es otra manera de traducir eterno. No depende de nada. No importa lo que suceda, ahí está. Ahí está, ahí está. Él permanece. Él es la roca, Él es el baluarte. Entonces ahí el pueblo descubrió la verdadera alianza. Una consecuencia importante que tiene, por favor, atención a esto, una consecuencia importante que tiene descubrir que la misericordia de Dios es eterna y que Él es la roca y que Él permanece, es una tremenda, una gigantesca paz con los temas de justicia. Sobre esto, si Dios permite, comentaremos algo en nuestra siguiente charla. Porque uno de los principales obstáculos en la conversión es el tema de la justicia. Cuando uno ha sido lastimado, cuando uno ha sido abusado, cuando los derechos de uno han sido pisoteados, uno tiene una grave limitación en su conversión, y es que uno como que quisiera que primero el partido se empatara. Uno como que quisiera que en primer lugar, a ver, primero hágame justicia. Primero justicia. Pero cuando una persona llega a esta alianza, entonces uno cumple lo que dice la Escritura, ya en el Antiguo Testamento lo repite San Pablo, es mía la venganza. Esa capacidad de dejarle a Dios el tema de la justicia, eso es propio de los Anawim. Y eso es lo que hace que el pobre de Yahvé, eso es lo que hace, ¿cuáles son los otros nombres que dijimos? Pobres de Yahvé, pequeño resto, el germen. Eso es lo que hace que el Anawim empiece a ser libre. Yo no voy a empezar a ser libre cuando la vida me haga justicia. Porque hay cosas en las que la vida no me va a hacer justicia. Y qué duro que suena eso. Hay cosas en las que la vida no me va a hacer justicia. Pero bueno, si te sirve de consuelo, hay daños que tú has cometido que tú no vas a alcanzar a reparar. Es un consuelo un poco magro, pero es consuelo. Es decir, así como hay bienes que tú supuestamente tenías derecho de recibir y no vas a recibir, así también hay males que tú no tenías derecho de causar y que causaste y que no puedes reparar. De las oraciones que tiene la iglesia en la liturgia de las horas, en las preces, una que me ha impactado desde que era novicio es aquella que dice: te pedimos, Señor, para aquellos que se alejaron de ti a causa de nuestro escándalo. Es de las cosas más duras de servir al Señor como persona consagrada. La vida es implacable con nosotros, en la mayor parte de los casos. La gente se decepciona fácil, rápido, profunda y definitivamente de nosotros. Fácil, rápido, profunda y definitivamente. Y la gente es implacable con el sacerdote. Y eso es un dolor muy grande. Porque cuando uno se da cuenta que se ha equivocado, cuando uno se da cuenta que hizo lo que no tenía que hacer o dijo lo que no tenía que decir, normalmente ya es demasiado tarde y la gente no tiene con uno misericordia. La gran mayoría de las personas no tienen misericordia con uno. Usted me alejó de la iglesia, usted me hizo daño, usted es culpable. Entonces, así como hay bienes que no llegarán a la vida de uno, así también hay males que uno no logra sacar de su vida. Pero hay un cierto equilibrio en eso. Ustedes dirán, ¿qué clase de equilibrio se puede encontrar? O sea, hay cosas buenas que nunca me llegan y hay cosas malas que nunca se van. ¿Qué clase de equilibrio es ese?
Pero si hay un equilibrio, ¿sabes cuál es? La única manera de pasar por esta tierra es entregar. Y entregar y entregar. El único que sabe cuánto le ha dolido a uno el error que cometió, pero que no puede reparar, el único que lo sabe es Dios. Y el único que sabe por qué a uno no le llega ese bien que uno esperaría es Dios. Es el único que lo sabe. Entonces lo único sensato es dejarlo en Dios. Cuando uno deja esas cargas en Dios, entonces uno empieza a construir paz adentro de uno y afuera de uno. Personalmente, pero es que lo he visto en muchísimas otras personas, pocas cosas son tan liberadoras. En el momento en el que entregas, no hay nada más que yo pueda hacer. Y no me voy a pasar tampoco la vida esperando a que llegue o a que no llegue. Esto lo dejo en tus manos. Eso es apelar a la más profunda alianza. Eso significa que uno renuncia a toda venganza. Eso significa que uno renuncia a todo desquite. Y eso significa que uno renuncia a toda envidia. Pero eso es un precio que yo pago gustoso. Si lo que me pide Jesús es que yo renuncie a toda venganza, a todo desquite y a toda envidia, bienaventurado precio, con gusto te lo doy, hermano. Porque me hace libre. No más venganza nunca, nunca, nunca. Bendecid, no maldigáis, bendecid, no maldigáis, lo dice la Escritura. Yo les pido el favor. Si ustedes quieren, aunque sea por conveniencia, yo no debería hablar así, ¿no? Pero aunque sea por conveniencia, rodéense de un escudo de bendiciones. Bendigan a todos, pero a todos. ¿Y cómo puedo bendecir a la persona que me hizo un daño brutal? La manera de bendecir a esa persona es cumple en ella tu voluntad. Esa es la manera. Yo no tengo que ejercitar la imaginación. Acuérdense que la imaginación sirve para muy pocas cosas en la vida espiritual. Aunque tenemos un santo bendito, el querido Ignacio de Loyola, que sabe mucho de la santificación de la imaginación. Yo no soy tan bueno con eso, Ignacio de Loyola sí. O sea que la imaginación sí puede ayudar, así educada, así como la lleva Ignacio, sí. Pero lo que sigue siendo cierto, con el debido respeto al querido San Ignacio, lo que sigue siendo cierto es que en general la imaginación no es gran aliada. Eso significa que al bendecir tú no tienes que imaginarte qué le va a pasar a la persona, qué le va a llegar a la persona, no. No imagines tanto. Entrega a Dios que se cumpla su voluntad en esa persona. Suelta, entrega, construye paz, rodéate de bendición. La última palabra es la palabra felicidad. Indudablemente esta es una palabra que atraviesa nuestra vida. Buscamos ser felices. Nos preguntamos por qué hay amargura, por qué hay tristeza, por qué hay soledad, por qué haya, en fin, aquello que se opone a la felicidad. El libro del Deuteronomio tiene un gran llamado a la felicidad, un gran llamado. Me impacta mucho lo que dice el Deuteronomio, y te alegrarás. Y te alegrarás tú y tu familia, y tu siervo y tu sierva. Incluso el extranjero que vive en tu territorio. La felicidad. El problema es que la felicidad tiene trampa. Y eso también lo experimenta el pueblo. La búsqueda de la felicidad no es una recta. A veces parece más bien un camino sinuoso, como esos caminos que hay en tantos lugares de nuestro país. Esos caminos que están rodeados de abismos insalvables.
Entonces, la felicidad tiene muchas trampas y el buscar simplemente yo quiero ser feliz, háganme feliz, es casi una invitación al pecado. Pero el pueblo de Israel descubrió dónde estaba su verdadera felicidad. Punto de quiebre, aquel salmo que dice, saboreen, paladeen, eso se suele traducir por gusten o gustad. Gustad y veréis qué bueno es el Señor. O gustad y ved qué bueno es el Señor, dice la traducción usual. Pero según me decían algunos profesores que saben bien de hebreo, dicen que se puede traducir gustad y veréis. No tengo conocimiento suficiente de eso. Pero la idea está clara. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi delicia. O el Salmo 15, 16, según otra numeración, ¿no? Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. O el Salmo 26, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me socorrerá. Salmo 26, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me socorrerá. Es encontrar la alegría, es encontrar la felicidad en Él. Encontrar que esa es paz perdurable. Encontrar que eso no engaña. Ese es el descubrimiento de Israel. Esa es la verdadera felicidad. Bueno, cerremos entonces este tema. Cuando uno tiene dificultades, uno se va a estas palabras o parecidas. A mí me cuesta trabajo, después de muchos años de escuchar muchas personas, me cuesta trabajo recordar la queja, el lamento, la pregunta de alguien que no quepa en alguna de estas cinco palabras. Siempre nos estamos preguntando sobre esto, sobre la culpa, sobre el esfuerzo, sobre la expectativa, sobre con quién puedo contar y sobre si voy o no voy a ser feliz. Esas son las preguntas que realmente yo veo que habitan el corazón humano. ¿Y qué fue lo que descubrió Israel? En cada una de estas palabras, tú mira cada una de estas palabras como un carril o como una carretera. En cada una de estas palabras Israel fue encontrando una verdad profunda. Y esa verdad profunda es, desengáñate de los imperios de este mundo, desengáñate de tus propias capacidades, desengáñate de ti mismo, pero no con el desengaño del nadaísta, no con el desengaño del cínico, no con el desengaño del desesperado. Desengáñate significa no pretendas apoyarte en eso, apóyate en aquel que te libera de culpa, que le da sentido a tu esfuerzo, que tiene las mejores promesas, que siempre estará contigo, que te anuncia un gozo perdurable. El golpe más salvaje que tuvieron los israelitas en la historia que se cuenta en el Antiguo Testamento fue el destierro a Babilonia, que sucedió en el siglo VI a.C. Duró cerca de 70 años. Del año 580 y algo, como hasta el año 510, 520, por ahí en esa década. Antes de Cristo, por supuesto. Podemos decir que el destierro a Babilonia fue algo así como una muerte que ellos experimentaron. Pero esa muerte, que fue literal para muchos, porque muchísimos murieron, pero un poco, un pequeño resto, ahí va la expresión, un pequeño resto sobrevivió. Esa muerte hizo que ellos se desprendieran de todo. Ellos soltaron todo y se aferraron solamente a Dios. Ese es el tipo de personas que luego encontramos en José, en María, en Simeón, en Ana, en Zacarías, en Isabel. Esos son los pobres. Y esa es la gente que cuando le oye a Cristo que dice, dichosos los pobres, es dichosos los anahuín, ¿no? Dichosos los pobres, el reino de los cielos es de ustedes. Esos le entienden a Jesús. Dichosos los que lloran por todo lo que han perdido, lloran por sus propios pecados, lloran por impotencia, lloran por no poder cambiar el mundo, pero aferrados como están a Dios, verán la victoria de Dios y ese será su consuelo. Ese es el camino de las bienaventuranzas. Esa es la manera como Dios prepara un pueblo.
me asombra, me maravilla, me llena de gratitud y de júbilo ver por un instante ese recorrido, ver todo lo que hizo el Señor. Y solo le pido que nosotros también seamos pueblo de las bienaventuranzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendición ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.